Buenas noches. Hola. ¿Has estado buscándome? Sí. Por el hospital. Por el cementerio. Pero yo sabía que no te iban a encontrar. ¿Y por qué lo sabía? Vi cómo te dejó cuando te encontramos. Con la respiración entrecortada y las dos incisiones en el cuello. También vi a Gabriel salir de la ventana de tu habitación del hospital. ¿Le viste? Le vi. Y él me vio a mí. Nada se le escapa. ¿Y ahora qué? Me ha pedido que venga por ti. Acompáñame. ¿A dónde? A la noche. ¡Qué poético! Estamos creciendo. En poco tiempo lograremos repoblar la ciudad y en breve el país. Te veo muy concienciada. Somos superiores, vivimos eternamente. Siempre que nos dé el sol. Durante siglos, el ser humano ha vivido en la tierra y no ha aprendido a vivir bajo el agua. Con el paso de los siglos, nosotros sí aprenderemos a vivir bajo el sol. Llevas 2 días de chupasangre y ya estás pensando en los siglos que te vas a tirar buscando crema bronceadora. Puedo convertirme en un ser eterno que tú siempre serás el mismo imbécil que me infravalora. Es que me lo pones siempre tan fácil. ¿Sabes? Cuando vivíamos juntos, notaba cómo me dominabas. Y eso me minimizaba. Ahora es extraño porque por ti solamente siento hambre. Te aviso de que si me conviertes en uno de vosotros, me tiraré el resto de la eternidad tocándote las narices, recordándote lo mediocre que has sido en tu vida y ahora en tu no muerte. Existe otra opción. Puedo convertirte en un contenedor de sangre para mantenerme hasta que te seque, hasta que tu muerte nos separe. Se te olvida la tercera opción. Considérate divorciada.